Muy bien, pues muy buenos días a todos, por decir algo, porque la meteorología de luego no acompaña y les voy a dar cuenta de lo tratado en el Consejo de Gobierno. También les adelanto que me, me acompaña la consejera de Economía y Hacienda para eh, daros cuenta de lo tratado en la comisión que ha tenido esta mañana para que tengáis la última noticia y todo, pues casi casi en tiempo real. Eh, en el Consejo de Gobierno realmente eh, no se ha tomado ningún acuerdo, pero eh, he dado cuenta de las últimas incidencias y un pequeño resumen de lo sucedido en las últimas horas con motivo del temporal que venimos, que venimos sufriendo. Tengo que deciros que hasta las 11 de la mañana de esta misma mañana, el 112 ha recibido 34 avisos motivados por fenómenos meteorológicos adversos. El 6, el cuerpo de bomberos ha recibido 14, la policía local ha recibido 21, también relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos. Eh, bomberos hace especial hincapié en que la mayor parte de los avisos se han dado en la zona de Benzú, que es la zona más afectada, por otro lado. Y también les tengo que decir que desde las 10 de la mañana de esta mañana... El servicio de extinción de incendios ha sido reforzado con cuatro efectivos más, al menos hasta las hasta las ocho de esta tarde, eh, hora en la que se tomará de nuevo la decisión si mantener este refuerzo o terminar con él. Tengo que decirles también, porque saben ustedes, que ha habido una incidencia en el, en el puerto ayer por la tarde, por la noche. Dos autobuses de, de estudiantes de Erasmus eh, llegaron relativamente tarde a la ciudad, desde luego después de la última salida del último barco, y entonces se han visto obligados a pasar la noche en el puerto. La autoridad portuaria ha dejado abiertas las instalaciones de la estación marítima. Han estado estos chicos en, el, en la segunda, eh, aproximadamente entre 130 y 140. Han estado en la segunda planta. Eh, se ha dejado también se ha pedido y así se ha, se ha hecho se ha dejado abierta la cafetería de la segunda planta de, de la estación portuaria hasta, hasta las dos de la mañana abierta para que pudieran pues consumir lo que quisieran independientemente de eso los voluntarios de cruz roja también han hecho un despliegue y les han facilitado mantas algunos alimentos bocadillos y demás tal como es habitual no es la primera vez que sucede y, y, ya, y ya están acostumbrados y están preparados para ello. El presidente de la autoridad portuaria me ha comunicado que a las once y media, entre las once y media de la mañana es decir, y las doce, es decir, hoy, ahora, en este momento, se normalizarían. Estaba previsto que se normalizase la situación y, se, y tuviéramos las rotaciones eh, según los horarios previstos, también dependiendo de la meteorología. Y que en el, en el puerto de Algeciras, gracias a los avisos que se habían dado anoche, el último barco, que creo que salió a las, alrededor de las diez o diez y media, eh, embarcaron todos los coches y todos los pasajeros que habían en, la, en el puerto, con lo cual eh, ningún Ceutis se ha visto obligado a pernoctar en Algeciras, salvo los que hubieran podido llegar pues a partir de esa hora, que serían bueno pues en poca cantidad. Con lo cual, bueno, pues en esta ocasión no ha habido Ceutis que se hayan visto afectados y haya tenido que hacer noche en Algeciras eh, de forma masiva. Eh, y con esto. Con esto termino con la, lo, que, lo que hemos tratado en el Consejo de Gobierno, que ya he dicho que le he dado cuenta de ello a mis compañeros del Consejo. Y paso la palabra a mi compañera, la señora Chandira Maní. Buenos días. Eh, intentaré hacer un resumen de la comisión informativa que hemos tenido esta mañana para. Eh, dictaminar la propuesta que elevará el Gobierno al Pleno de la Asamblea, que creo se celebrará el próximo lunes, día 18, para la aprobación definitiva de los presupuestos de la ciudad. Hoy se trataba en la Comisión Informativa de eh, estimar y de estudiar las enmiendas presentadas por diferentes grupos políticos, eh, diferentes entidades eh, o asociaciones. Que reciben subvención del presupuesto general de la ciudad. En total se han presentado 15, eh, 15 enmiendas. Eh, esto no significa que sean solo 15, es decir, 15 asociaciones han presentado enmiendas y cada enmienda tiene innumerables eh, subenmiendas, Entiéndase esta palabra que no sé si me estoy inventando, pero tiene. Cada una de las enmiendas tiene bastantes apartados, eh, no los hemos contabilizado todos. El caso es que esta mañana se ha tratado en la comisión ya el dictamen definitivo, que como digo irá al pleno el próximo lunes, día 18. Eh, de estas 15 enmiendas, el, eh, la comisión informativa ha apoyado la presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que si quieren luego les puedo explicar un poco más eh, con detalle en qué ha consistido la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Eh, se ha aceptado la del sindicato UGT y también la de la Asociación Española contra el Cáncer. Que presentaba una enmienda eh, pequeña para incrementar su presupuesto. Se han aceptado parcialmente las de la Asociación Deportiva Ceuta, la del Club Gimnástica Ceuta y del Grupo Ciudadanos, en dos apartados: uno en cuanto al incremento de la administración electrónica y otro en cuanto a una partida específica eh, para eh, mayores actividades en el Teatro Auditorio del Rebellín, mayores actividades culturales y teatrales. Eh, y se rechazan las del sindicato CESIG, las de, la del Grupo Parlamentario Socialista, las de las agentes de aduanas, las del Grupo Municipal del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, las del Grupo eh, Caballas, que ha presentado un presupuesto alternativo de los que ya dio cuenta en una pasada rueda de prensa. También se ha desestimado la Federación de Fútbol de Ceuta también de la FAMPA y eh, toda la alegación o toda la enmienda que presentaba el Grupo Ciudadano, salvo en lo relativo a lo que había comentado anteriormente. El Grupo Parlamentario Popular, como saben, eh, ha basado su enmienda en un incremento en los ingresos y en eh, la detracción de otras partidas por importe de 3.970.000 euros. Eh, y nuestra enmienda va dirigida a tres ámbitos o tres sectores fundamentales uno, el apoyo al turismo y al comercio, dos, al empleo y la formación y tres, a la, al medio ambiente. Como saben, en cuanto al apoyo al turismo y al comercio, hemos, vamos a promover en el año 2018 una licitación pública para el abaratamiento de los billetes de barco para los turistas que nos visiten en fin de semana. Para ello hemos previsto un millón de euros. También eh, con 600.000 euros una partida destinada a llevar a cabo actuaciones eh, que tengan por objeto poner en valor y dar a conocer los muchos atractivos turísticos eh, y comerciales de la ciudad así eh, pues el, la idea es aperturar los museos de forma gratuita los fines de semana y festivos también confeccionar una guía actualizada que recoja todos los atractivos gastronómicos paisajísticos monumentales históricos culturales marineros mitológicos de la ciudad también producción y divulgación de soportes publicitarios con impacto nacional y realización de actividades de animación en, con especial incidencia en las campañas de Navidad, Reyes y las distintas festividades de las diferentes culturas de nuestra, de nuestra ciudad. También, como ya decía el presidente hace unos días, colaborar con la Administración General del Estado para la implantación, eh, según proceda, eh, de eh, la frontera inteligente en el Tarajal con eh, un presupuesto corriente de 500.000 euros y otro de 3 millones y medio, que sería una partida de capital para afrontar lo que decíamos esas, esas nuevas tecnologías, esa frontera inteligente. También vamos a, hemos previsto eh, destinar 400.000 euros a multiplicar los esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal a través de los servicios tributarios de la ciudad. Y aunque no tiene reflejo en el presupuesto, sí que vamos a promover, en colaboración con los sectores comerciales, con la Confederación y la Cámara de Comercio, la rebaja del IPSI, atendiendo a la propuesta que los empresarios nos hagan y siempre atendiendo al límite de 3,5 millones de euros. Vamos a establecer moratorias en los pagos a aquellos empresarios que tengan dificultad. Por por la salida de mercancías por el paso del Tarajal y una rebaja del 0, 5, no, establecer un tipo mínimo del 0,5% a los combustibles de las embarcaciones de recreo. En lo que concierne a la educación y la formación, hemos previsto un crédito específico de 200.000 euros para la puesta en marcha de una experiencia piloto de la escuela digital. Acometer o complementar con 200.000 euros también las actuaciones dirigidas a apoyar tanto los proyectos de investigación como la formación profesional de alta cualificación. Incrementar en 200.000 euros la partida destinada a procurar la gratuidad de libros de texto en primaria y educación infantil y la eliminación de la tasa de guarderías que tiene una reducción de 51.000 euros y en cuanto eh, por último en cuanto a la referencia al medio ambiente aumentar en 600.000 euros eh, la partida del contrato de actuaciones de adecentamiento de diversas zonas de la ciudad que como saben ya venía ejecutando en este año 17 eh, la sociedad pública Traxa esto en cuanto a, a la enmienda que presenta el Partido Popular, que también contiene algunas modificaciones de las bases de ejecución, pero que en la mayoría de los casos son cuestiones técnicas que procuran los eh, técnicos de, esta, de la ciudad y de, de la Asamblea bueno, pues, eh, hacerlas más acordes, más realistas y más eh, eh, acordes a la realidad y a las necesidades del día a día de la burocracia y de los, los trámites administrativos que llevan eh, los expedientes. Como digo, el próximo lunes eh, se presentará ante el pleno de la Asamblea. Eh, la próxima Junta de Portavoces se debatirá y se acordará cuáles van a ser los tiempos de intervención de cada grupo político y, sobre todo, cómo va a ser la votación de cada una de las enmiendas. Nada más. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, el, la partida, el incremento de la partida de asentamiento eh, de diversas zonas de la ciudad no es la solución a la limpieza. Es una partida complementaria a la que ya venía utilizándose en este año 2017. Como ustedes saben, se hizo una encomienda de gestión a Traxa para labores complementarias de limpieza en determinadas zonas de la ciudad, como la frontera, los alrededores de los polígonos del Tarajal, eh, por valor de 1,5 millones. Se trata de que la encomienda que tendrá que ponerse en marcha en estos próximos días para que el 1 de enero comience a funcionar eh, tenga un incremento de 600.000 euros para las labores estas labores complementarias que actualmente se están haciendo de refuerzo en determinadas zonas donde el contrato actual no, no llegaba o eh, son zonas donde el contrato actual evidentemente no tiene cobertura, como son eh, parterres de tierra, como son esplanadas que, eh, bueno, pues que no se consideran eh, viales o zonas donde tiene que limpiar eh, la empresa concesionaria actual que estará haciendo. Y en cuanto a la siguiente pregunta que usted me hacía de 200.000 euros para eh, sindicatos y patronal, eh, hay diferentes eh, entidades a través de diferentes comunidades autónomas, también sindicatos y patronal, que tienen un reglamento que se llama de diálogo social, que promueven actividades, eh, promueven reuniones de trabajo, de formación eh, para sus eh, afiliados o para sus asociados. Eh, en principio, se trata de que la ciudad, Ponga en marcha esta reglamentación eh, de, de diálogo social eh, donde se pongan unas bases negro sobre blanco de cómo queremos que sea ese diálogo social y, sobre todo, consensuado con los actores principales, que, como decía, son los sindicatos y los empresarios. Eh, y para que ellos puedan desarrollar ese trabajo que vendrá primero reglamentado, hemos previsto una partida de 200.000 euros. Pero, como digo, primero hay que seguir el orden de, de las cosas. Primero habrá que aprobar este reglamento, que, como digo, eh, viene eh, casi de otras comunidades autónomas que ya lo tienen. Y, a posteriori, se aprobará esta dotación presupuestaria. Pero fundamental, era fundamental tener la previsión en el presupuesto. El presupuesto no deja de ser otra cosa que prever en qué quiere la ciudad y la Asamblea gastarse el dinero que tiene. ¿La partida a los ausentes estaría dentro de ese de euros que o su Creo que está dentro de ese millón de euros. Es, creo que está dentro. De... Eh, cada vez que, es, que esa partida se agota, el Consejo de Gobierno tiene que aprobar unas bases nuevas. Normalmente, como ya las tiene redactadas, eh, vuelven, vuelven a aprobarse por el Consejo, pero determinará... El consejero competente, si sí, con, sí, cuando consigamos sacar. Porque, claro, el millón de euros que hay hay que licitarlo. Tiene que ganarlo una empresa y tiene que presentarse una empresa. Eh, nuestra intención siempre es ayudar a que a los turistas vengan y que las personas que no viven en nuestra ciudad pues, nos visiten a unos precios razonables. Si el contrato se pusiera en marcha, lo de los ausentes tendría poco sentido. Si tardamos un poco más porque la licitación tardase, que no es intención, eh, lo de los ausentes continuaría. Con lo cual, iremos viendo el tiempo nos irá dificultando. Hacia dónde eh, tiene que ir el discurrir y la acción de gobierno en este sentido. ¿Entonces el de enero no la en, eh, en principio, si el Consejo de Gobierno lo determinara, sí. Yo creo que la última salió el 30, la última convocatoria salió el 31 de julio, si no me equivoco, sí, no, no y que finaliza el 31 de diciembre. Tendrá que estimar el consejero competente si la continúa o no la continúa. Es simplemente eh, el dinero está, la previsión en el presupuesto está y tendría que llevarlo al Consejo de Gobierno. La ley del problema es mantener las dos o mantener una o solo una. Bueno, en principio parece que eh, si, si saliera bien el proyecto del millón de euros para... Eh, para los turistas que vengan no tendrían que presentar ninguna documentación ni ningún requisito eh, para utilizar el, eh, este dinero que nosotros vamos a emplear y este abaratamiento del precio, con lo cual poco sentido tendría tener las dos. Habrá que ir viendo cómo funcionan. Eh, en cualquier caso, la ciudad no tiene, tiene la previsión presupuestaria y siempre hay posibilidad de modificaciones presupuestarias si hicieran si hiciera falta. Eh, habrá que ir viendo cómo funciona, cómo discurre y cómo y cómo y qué aceptación tiene también por parte de de los turistas que nos visitan. ¿Por es que entonces los ausentes solo venir en fin de semana. O sea, Bueno, venir, pueden venir cuando quieran, o sea, con no el precio, con la bonificación del billete. Por eso, digo, por eso digo que también habrá que ver cómo discurre y cómo funciona eh, tanto el millón de euros que ahora ponemos sobre la mesa para el abaratamiento, como eh, ha ido funcionando también eh, las subvenciones para ausentes. Es que esa competencia está registrada y que caducó hace 18 años porque va a la persona a la que se hizo, por lo cual no sería válida. No sé si ha recibido, si recibido ya esa carta. Que bueno, no he recibido la carta, porque la he, pero sí la he podido leer en los medios de comunicación, si no me equivoco, fue estos días de, de fin de semana. Eh, Caballas alega, como bien dice usted, que yo no tengo competencia para contratar. Contratos que excedan de los contratos menores, es decir, contratos de más de 18.000 euros. Sin embargo, consultados los servicios jurídicos de la sociedad, consultada la Secretaría General, que siempre, eh, como saben ustedes, acude a los consejos de administración, en el, los estatutos de procesa está delegada la competencia de la contratación mayor, es decir, de contratos mayores de 18.000 euros, en la presidencia del Consejo de Administración, que en este caso ocupo yo en estos momentos. Eh, es verdad que eh, los estatutos de procesa eh, son antiguos porque es una sociedad que tiene eh, sus años, pero también es verdad que esta sociedad modificó sus estatutos hace poco y volvió a delegar esta competencia en, eh, el consejo, en el presidente del Consejo de Administración. Y además, así ha sido registrado en el registro mercantil. De todas formas, yo esta mañana, eh, y porque no tengo nada que ocultar y nos gusta la transparencia y creemos que. No tenemos ningún inconveniente en que, en que se compruebe de nuevo con el registro mercantil y con el notario que elevó a público los estatutos de la sociedad, que se compruebe eh, de nuevo, además de los informes jurídicos que tenemos, si esa competencia está delegada o no. En el caso de que no estuviera delegada, que no es lo que yo creo. Yo tampoco tengo inconveniente en llevarlo a Consejo de Administración de Procesa y que sea el Consejo quien apruebe estos pliegos. Pero eh, también le quiero decir que desde el año 97, si no me equivoco mal, si no me equivoco, eh, todos los contratos mayores de Procesa los ha aprobado el presidente del Consejo de Administración. Entonces, eh, claro, ahora se pone sobre la mesa un dilema, eh, pues casi 20 años más tarde, ¿no? Eh, nosotros, como le digo, creemos que la competencia es del presidente del Consejo de Administración y, como le decía, además, no tengo inconveniente en llevarlo a un Consejo de Procesa, porque, además, ya di cuenta de este contrato hace diez días si no me equivoco Llevé, convoqué un consejo de administración y di cuenta del nuevo procedimiento de contratación de eh, el patrocinio a una línea de vuelo regular entre ceuta algeciras ceuta málaga cosa que a mí me gustaría también resaltar aquí puede venir cualquier empresa no solamente la que está instalada y presentarse si tiene los permisos si tiene capacidad y puede prestar ese servicio eh, si lo ofrece a un mejor precio y con los requisitos técnicos que el, el pliego pide nosotros no tenemos inconveniente de que adjudicar el contrato a quien corresponda nosotros creemos que es interesante tener una línea de interés una línea perdón, eh, aérea que conecte la ciudad de Ceuta con Algeciras y, y Málaga creemos que la conectividad y los transportes siempre mejoran la economía de una ciudad eso creo que viene en todos los libros de, de, de introducción a la economía: ¿no? que cuantos mejores comunicados estén los territorios, mejora su competitividad y mejora su economía, y nosotros en eso estamos de acuerdo. Cualquier empresa que venga a la ciudad para hacer una, un contrato o para, hacer, para establecer una línea aérea ha hecho una inversión importantísima, en el caso de la línea que está ahora. Así se ha hecho también. Pero como digo, total transparencia y total claridad. Que hay que. Nosotros tenemos claro que nuestros servicios jurídicos dicen que la competencia es del presidente del Consejo de Administración. Consultaremos con el registro mercantil y con el notario que aprobó los estatutos o que llevó a público los estatutos de la sociedad. Y si manifestase cualquier tipo de duda, ningún problema en llevar el... la aprobación de los pliegos al Consejo de Administración de Procesa, porque además no se dice que el pliego sea ilegal. Lo único que se dice que quién es el competente para aprobar esos pliegos de cláusulas administrativas y cláusulas técnicas. No sé si me he extendido demasiado. No, no, por supuesto. Nosotros hemos, mire, nosotros hemos eh, comprobado en otras comunidades autónomas cómo hacen los contratos de patrocinio. No somos la primera, ni vamos a ser la última, eh, que inserta su publicidad en líneas aéreas. No sé si seguro que ustedes han viajado en Air Nostrum y de la línea Iberia y han podido ver Cantabria, Extremadura, eh, Andalucía, Sevilla, Córdoba, Melilla. Todas las comunidades autónomas tienen contratos de patrocinio. Algunos lo sacan a concurso, otros los hacen directamente con la empresa, pero nosotros creemos que cuanto más transparencia mejor y cuanto más eh, claridad haya, mucho mejor. Entonces, por eso hemos decidido que lo mejor es un concurso y no una adjudicación directa. Y puede venir cualquier empresa, porque la empresa que me estaba antes, que era INAER, si no me equivoco, o Ceuta Helicópter, tiene los permisos para operar en la ciudad. ¿Por qué no puede venir? Si le interesa. Sí, efectivamente. Ahora saben que se ha abierto un plazo de 10 días para que los opositores y opositoras puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes, aquellos que hayan quedado excluidos. Ahora venimos, vamos a un periodo un poco complicado, porque entre, saben ustedes que con las vacaciones de Navidad se ralentiza un poco el trabajo de la Administración, pero en cuanto nos incorporemos de las vacaciones de Navidad eh, saldrán los listados definitivos e inmediatamente empezaremos con las pruebas eh, selectivas, que como ustedes saben, porque hace muy poco que hemos terminado el proceso selectivo de ocho policías eh, locales, tiene que reunirse el tribunal, por supuesto, que además es quien determina el, el calendario, pero eh, de desde el ámbito que a mí me corresponde siempre estamos un poco, oye, daros prisa, que nos interesa sacar cuanto antes estas plazas. Es un compromiso del Gobierno, la seguridad, desde enero del año pasado, donde se produjeron esas manifestaciones que todos ustedes conocen y donde se produjo cierto desconcierto por parte de la ciudadanía. Y estas 15 plazas de policía local esperemos que en el año que viene, cuando termine el verano, hayan podido terminar su curso de formación eh, y su periodo en prácticas y que ya puedan estar trabajando. Saben que son cuatro pruebas. Eh, empiezan con el, las pruebas médicas, luego pasan por el test psicotécnico, las pruebas físicas y, el de, y las pruebas de conocimiento. Todo esto el tribunal, como digo, es el que determina el calendario, pero eh, sin prisa, pero sin pausa. ¿Se van a realizar a la vez las pruebas de los agentes del 6 y los de la policía local? Intentaremos que sea así. Es complicado porque conlleva mucho trabajo, eh, son muchos los aspirantes que se presentan, pero intentaremos que sea así porque es interés de este Gobierno eh, que cuanto antes estén trabajando y que antes estén al servicio de los ciudadanos, mucho mejor. Son muy parecidas. Eh, no puedo profundizarle mucho más porque es eh, el tribunal quien determina y las bases que se han publicado quien, en esa mesa negociadora con los sindicatos quien determina, pero se parecen mucho. Bueno, cuando se forma el tribunal, eh, se llama a un funcionario de la casa para que forme parte del de, de tribunal. Eh, a nosotros se nos puede escapar como se le puede escapar a cualquiera. Incluso cuando hay en el ámbito judicial, para eso existe la recusación ¿no? de, los, de los jueces. En este caso pasaría lo mismo. Cualquier persona puede recusar a cualquier miembro del tribunal si considera que es incompatible, incluso la administración si se da cuenta, o el propio miembro que haya sido nombrado para formar parte de ese tribunal. Pues muchas gracias. Muchas gracias.